Hola, hola, ¿qué tal? El día de hoy quiero enseñarle algunas cosillas que posiblemente no sabías sobre Tailandia. ¿Me acompaña a conocerlas? Digamos que este video es como la segunda parte de un video como, ¿cómo era que se llamaba? Como de preguntas y respuestas. Una cosa así, es como la segunda parte, más o menos, porque también quiero contar como algunas curiosidades que no he contado en otros videos y las quiero contar ahora. La primer curiosidad, y que les apuesto, nadie lo sabía, es más, muy poca gente lo sabía, y hasta hoy, ya tengo varios meses de estar viviendo por acá, y hasta hoy me di cuenta que eso era así, yo es, ¿cómo? Es el nombre de Bangkok. Mundialmente conocido como la ciudad de Bangkok, la capital de Tailandia. En el mundo existen nombres de lugares realmente largos, pero Bangkok se destaca a nivel mundial por tener el nombre más largo del mundo. Pero el récord Guinness se lo lleva a otra ciudad porque resulta que Bangkok, el nombre largo, está en desuso. Entonces, solo por eso no se llevó el récord Guinness. Y aunque usted no lo crea, el nombre es Ciudad de Ángeles, la gran ciudad, la joya eterna, la ciudad impenetrable del dios Indra, magnífica capital del mundo dotada con 9 gemas preciosas, la ciudad feliz que abunda en colosal palacio real que se asemeja al domicilio divino donde reinan los dioses reencarnados, una ciudad brindada por Indra y construida por Vishnukam. Como si esto fuera poco, Bangkok también cuenta con su propio himno o una canción dedicada a su nombre. Escuchémosla solo un poquito porque es exageradamente larga. Y si a alguien le gustó el ritmillo y está interesado en escucharla, les voy a dejar el link en la parte de abajo donde pueden disfrutarla todo lo que quieran. Tailandés que se respete, se la sabe de memoria. Y si le queda alguna dudilla, juzgue usted mismo. Otra cosilla curiosa, o al menos de Asia, es que mucha gente me ha dicho, si estás en Tailandia estás aprendiendo chino. Y no es así como funciona este asunto. Asia es el único continente en el que cada país tiene su diferente idioma. Por ejemplo, si usted quiere decir hola en chino es algo así como ni hao. O para decir en japonés es konnichiwa. Y para decirlo en tailandés se dice sawadikrap. ¿Cuál es la diferencia de otras culturas? Que por ejemplo, en nuestra cultura en Costa Rica tenemos la maña de estarnos dando la mano. ¿Qué mi compa? ¿Qué me dice? ¿Qué weón? Nos abrazamos o la vara. O el saludo de las lagartijas. En Tailandia no se da la mano, no se abraza, no hay besos. Eso es totalmente prohibido. El roce de carne a carne, el roce carnal. El roce de las personas se da por medio de un saludo llamado Wai. Así que ya saben, si el día de mañana vienen a Tailandia, mucho ojo con esos besos, mucho ojo con esas manos, porque lo van a ver bastante raro. Posiblemente ya lo saben. El 95% de la población en Tailandia es budista. El otro 5% pertenece a varias religiones.
Acá, por ejemplo, encontramos una mezquita islámica a la cual no tuve acceso porque mi vestimenta no era la adecuada. También podemos encontrar religiones como la católica. Acá tenemos una pequeña iglesita decorada con todos los símbolos católicos, pero con un dato curioso: todos los santos, las imágenes de los santos, las caritas tienen rasgos asiáticos o achinados. En Tailandia, como dato, encontramos estas chicas conocidas como cuello de jirafa. Las chicas son pertenecientes a una tribu llamada Kayan. En esta foto podemos observar a las chicas sin su famoso cuello de espiral. Estas espirales tienen aproximadamente un peso de 4 a 5 kilos. Y se cree que la chica, entre más espirales tenga, entre más largo sea su cuello, la mujer será vista más guapa, será vista como más apta para procrear, según el pensamiento o las creencias de esta tribu. Estas argollas se empiezan a poner desde los 5 años. No es que se alarga el cuello, lo que hace es que el peso baja todo como el tórax, presionando la clavícula hacia abajo, ejerciendo presión, para así empezar lo que es su doloroso alargamiento de cuello. En la época antigua, estas argollas se usaban para evitar el supuesto ataque de algún animal salvaje, pero ahora se usa más como una moda y con el fin de atraer a los turistas. Hay que tener mucho cuidado si el día de mañana ustedes viajan a Tailandia, porque nosotros tenemos cosillas ahí que, por ejemplo, con el dinero, si a usted se le vuela un billete, el billete sale ahí dando vueltas por el viento. Normalmente nosotros salimos corriendo y con el pie, ¡güey, puña! Manténganlo ahí el billetillo y lo prensamos con el pie para evitar que el viento se lo lleve. Eso es totalmente prohibido. Y está también prohibido rayarlo, está prohibido hacer mal uso del dinero y por supuesto la falsificación. Entonces, todos los billetes tailandeses están totalmente limpios, no tienen ninguna mancha porque tienen la cara de la familia real, en este caso del rey, y si el billete usted lo mancha, lo daña o etcétera, usted le está faltando el respeto a la familia real. Y es que ese es un tema bastante delicado acá. Como lo mencioné en un video anterior, todo lo que sea hurto está penado hasta con 15 años de cárcel. Si usted se encuentra algo en la calle, una cartera, un celular, es mejor dejarlos ahí porque se supone que la persona va a regresar por ellos. Hablar mal de la familia real, burlarse, hacer grafitis, etcétera, hacia la familia real. Faltarle el respeto a Buda, subirse en las estatuas, como esta chica, por ejemplo, que se subió en un monumento del Buda, un monumento importante para los tailandeses, tuvo grandes consecuencias, tanto así que fue multada, estuvo en riesgo de prisión y fue vetada para siempre entrar a tierras tailandesas. O como este otro que se quiso pasar de listo, arrancó una bandera de Tailandia, la pisoteó y jugó con ella a limpiar el piso. Y es que hay reportajes donde dicen que las cárceles tailandesas son las más rudas de la región, por castigos físicos y hasta el riesgo de muerte. Turistas que se han encontrado en prisión aseguran que es el mismísimo infierno. El color dorado solamente puede ser usado por la familia real, por los edificios reales o los templos, ya que es un color que significa abundancia, significa superioridad y ninguna otra persona está autorizada a usarlo. Otra cosilla que está mal vista acá, pero esto no tiene nada que ver con lo que haga o no haga, sino que más bien es con un número, específicamente el número 13. De hecho, si a usted llega y le dan el número 13 en una placa para su vehículo, en algún número telefónico o en algo que simbolice 13, a usted le va a dar muy mal augurio, o sea, es muy mal visto. Entonces ellos tratan como de evitar mucho ese número. Eso más que todo por varios hechos que han sucedido, entre esos un edificio como que en el piso número 13 se quemó
Y la familia, habían dos familias que juntas, las familias, los miembros de las familias, daban el número 13. Esto supuestamente pasó porque el edificio no decía 12A, 14, 15, sino que el edificio venía 12, 13, 14. Entonces ellos asumieron que por ese edificio tener el número 13 era de muy mala suerte y eso les trajo consecuencias a esas familias. En el edificio que vivo, por ejemplo, en el elevador, podemos ver que el número 13 no existe, está como 12A. Y es que este número viene también como de épocas muy antiguas, porque, bueno, en la última cena del Señor Jesucristo, en catolicismo, Judas era el invitado número 13. Y todos sabemos quién fue Judas. Y hablando de cosillas paranormales, acá podemos ver cómo es un cementerio en Tailandia. Totalmente algo opuesto a lo que estamos acostumbrados a ver. Esto se encuentra en la provincia de Kanchanaburi. En este cementerio descansan los cuerpos de soldados y obreros que murieron en las guerras. Al principio empecé hablando con el nombre de Bangkok, la capital de Tailandia. Ahora vamos a ver el significado de Tailandia. Tailandia fue el único país en Asia que no fue colonizado y tenía su nombre como el Reino de Siam. Para 1939 se le cambió el nombre como Thai o el Reino Thai. Tanto Siam como Thai tienen exactamente el mismo significado, libertad. Por eso es que conserva su nombre como Thailandia, como el reinado de la libertad. También muy famosamente conocido como el país de las sonrisas. Esto porque no importa a qué parte de Tailandia vayas, siempre sus pobladores, siempre las personas, los tailandeses, te van a recibir con una linda y amable sonrisa. Por cierto, casi lo olvido. Sea donde sea que usted vaya en Tailandia, siempre habrán fotos del rey para brindarle tributo y homenaje a quien los gobierna. Han estado como loquillos mis videos, ¿verdad? No han sido lo que normalmente estábamos acostumbrados de viajecitos y todas esas varas por cuestiones normales de ahí, pues el trabajo. Ahora estamos en época de lluvia y como podemos ver a mi lado ya no está mi chica, por como les digo, cosas normales de trabajo y todo eso. Pero por ahí les tengo una sorpresita. Me han preguntado mucho, espérese nada más, ya para el siguiente video, espero en mi Dios ya por ahí esté la sorpresita que tengo, que me han preguntado mucho sobre eso. Este video, como pudieron ver, era también de algunas curiosidades y respondiendo también disimuladamente algunas preguntillas que me han hecho. Entonces, si ustedes de esos que me han hecho preguntillas, ahí están sus respuestas, espero hayan quedado claritas. Y si les gustó el video, por lo menos lo saqué de rutina. Yo espero que por lo menos se hayan distraído un poquillo. No olviden compartir, suscribirse, denle like y pura vida, muchachos. Nos vemos. O como dirían acá en Tailandia, Lao Ye Kan. Whispering, no, there's yours.